Como ya es costumbre, el nuevo episodio de Skibidi Toilet nos ha dejado completamente impactados. Pues durante este nuevo capítulo 56, un viejo y poderoso enemigo que se había ausentado por varios episodios, por fin ha regresado al campo de batalla. Y lo hizo mostrando un diseño y equipo completamente renovado, acorralando nuevamente a los cameraman. Por lo que, como siempre, he analizado cuidadosamente cada detalle de este nuevo episodio para poder encontrar todos los secretos, misterios y curiosidades que pueda esconder. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita por si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de ningún análisis, teoría o video nuevo. También te recuerdo que me apoyas muchísimo al seguirme en Kick, donde hago transmisiones reaccionando, jugando y platicando con todos ustedes. Tampoco olviden seguirme en Instagram y Twitter para aparecer en próximos videos. No saben lo agradecido que estaré con ustedes si me ayudan a conseguir 5000 seguidores en cada una. Todos los enlaces los podrán encontrar en la descripción y en el primer comentario. Pero sin nada más que decir, comencemos con el análisis y resumen del episodio 56 de Skibidi Toilet. Lo primero que podemos observar es el regreso del cameraman del episodio 54, el mismo que fue rechazado por la TV Woman, y quien ahora está atacando de forma constante a un Skibidi Toilet. Sin embargo, no parece que lo esté haciendo para derrotarlo, sino que más bien parece que este cameraman solo está tratando de liberar toda la furia provocada por el rechazo de la TV Woman, aunque también parece que se está burlando de él, al igual que los demás cameraman que vemos a continuación, los cuales solo se están mofando y aprovechando de estos Skibidi Toilet. Incluso hay un cameraman que directamente prefiere no ver los abusos de sus compañeros, pues ellos todavía creen que tienen la ventaja, ya que esto que estamos viendo sucede momentos antes de que el Skibidi ácido acabara con el tanque de los cameraman, por lo que al estar tan confiados, creyendo que por fin llevan la delantera, estos deciden subestimar nuevamente a sus oponentes. Y este es un comportamiento típico de los cameraman y speakerman, quienes al tener un poco de ventaja comienzan a burlarse de sus oponentes, solo para que tiempo después estos demuestren ser más fuertes y más inteligentes. Sin embargo, esta confianza se ve interrumpida en cuanto les llega un inesperado aviso, pues una alerta comienza a sonar en una de las tabletas de los cameraman, la cual les informa que uno de sus tanques ha sido destruido. Esto llama la atención de un TV Man, el cual también se estaba enfrentando a un par de Skibidi Toilet. No obstante, podemos ver por unos breves momentos cómo este TV Man es capaz de convertir su mano en una filosa daga, así como de también voltear su cabeza de forma casi inmediata, lo que lo ayuda a derrotar fácilmente a estos Skibidi Toilet. Además, se puede observar por unos pocos segundos el regreso del hombre misterioso, quien estaba escondido en un auto destruido. Pero como seguramente ya sabrán, los TV Man suelen dejar pequeños mensajes ocultos, los cuales para poder entenderlos debemos reproducirlos en reversa. Y este episodio no es la excepción, pues podemos escuchar como el TV Man le dice a un Skibidi Toilet que se calle.
Sin embargo, como mencioné anteriormente, este TV Man también se entera que el tanque de los cameraman ha sido destruido, algo que no le provoca ningún tipo de gracia al TV Man, por lo que este regaña a nuestro cameraman, diciéndole que tenía únicamente un trabajo, mientras los demás cameraman miran atemorizados y preocupados. El TV Man, enojado y decepcionado, desaparece sin motivo alguno, aunque posiblemente se transportó a la ubicación de los demás cameraman para ayudarlos. Sin embargo, algo sumamente curioso e interesante sucede en este momento, pues apenas el TV Man desaparece, un antiguo pero poderoso enemigo hace aparición nuevamente, el cual anuncia su regreso con una enorme explosión, la cual termina incendiando a un cameraman. Pero en cuanto todo este polvo se desvanece, se nos revela quién está detrás de este poderoso ataque, quien es nada más y nada menos que el Titán Speakerman, a quien vimos por última vez durante el capítulo 47, es decir, hace ya casi 10 episodios. Sin embargo, también se nos muestra el por qué este personaje llevaba tanto tiempo desaparecido, pues como ya muchos teorizábamos, los Skibidi Toilet han mejorado al Titán Speakerman. Muchos creían que era imposible que los Skibidi Toilet repararan o mejoraran al Titán Speakerman, pues decían que para hacerlo debían retirarle el parásito, lo que sería muy riesgoso para ellos. Pero este nuevo episodio nos ha demostrado que esto no es así, y que los Skibidi Toilets pueden hacer lo que sea con el Titán Speakerman, sin necesidad de quitarle el parásito. Dentro de estas mejoras y reparaciones se encuentran un par de protecciones en la espalda del Titán Speakerman, las cuales ayudan a evitar ataques por la espalda y dificultan aún más el acceso al Skibidi Toilet Parásito. También podemos ver cómo la bocina que fue dañada por el Titán Televisor ha sido reparada, además de que ahora el Titán Speakerman cuenta con dos cañones, uno en cada brazo, ya que anteriormente solo contaba con un cañón. Así que ahora es el doble de destructivo y cuenta con el doble de protección, siendo un objetivo mucho más difícil de vencer. Y los cameraman lo saben completamente, por lo que rápidamente comienzan a correr por sus vidas. Sin embargo, el cameraman que está grabando este episodio no logra escapar junto a sus demás compañeros, por lo que termina siendo destruido por las bocinas del Titán Speakerman, acabando así con este impactante episodio. Así que si llegaste hasta esta parte del video, comenta bocina infectada. Les estaré dando corazoncito a todos los que comenten, pues el video del día de hoy ha llegado a su fin. Así que tú, como los cameraman, no olvides dejarme ese glorioso like, así como suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video nuevo. Te recuerdo que me apoyas un montón al utilizar el fabuloso código Xavi en la tienda de Fortnite, así como uniéndote como miembro del canal. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales y unirte a mi servidor de Discord para aparecer en próximos videos. Los enlaces los podrás encontrar en la descripción y en el comentario fijado. Pero sin nada más que decir, yo soy Xavi y me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós.